En la reacción entre el cloro gaseoso y el óxido nítrico, se encuentra que si se dobla la concentración de los dos reaccionantes, aumenta la velocidad por un factor de 8. Pero doblando solo la concentración del cloro, la velocidad solamente se duplica. ¿Cuál es el orden de reacción con respecto al óxido nítrico y al cloro? Para resolver este problema hay que tener varias consideraciones. La primera de ellas es que el problema no depende de los coeficientes estequiométricos de la ecuación. Es decir, no se necesita que la ecuación esté, por así decirlo, balanceada. Ahora bien, ¿cuál es el orden de reacción con respecto al óxido nítrico y al cloro? Tenemos la ecuación de la reacción y vamos a definir a X como la concentración para cada uno de los reactivos y para el producto. Y de acuerdo a ello, encontramos los siguientes experimentos, teniendo en cuenta los datos del enunciado. En el experimento 1, el enunciado asume que se duplican las concentraciones de cada reactivo y la velocidad se multiplica por 8. En el segundo experimento solamente se duplica la concentración del cloro y se duplica la velocidad, mientras que la concentración del óxido nítrico permanece igual. Mientras que en el experimento original, tanto las concentraciones como la velocidad se conservan con un factor igual a X. La ecuación de la cinética de velocidad para esta reacción sería la siguiente. La velocidad depende de una constante multiplicada por la concentración del óxido nítrico elevado a un orden parcial m, multiplicado por la concentración de cloro elevado a un orden parcial n. Por lo tanto, se asume que en los experimentos 1 y 2 la concentración de cloro será constante, por lo que estos dos factores en color azul se pueden anular y se puede determinar el orden parcial para el óxido nítrico. Mientras que en el experimento original y en el número 2, la concentración de óxido nítrico en color verde se mantiene constante, por lo que se puede determinar el orden parcial de reacción N para el cloro. Vamos a determinar a continuación el orden parcial de reacción para el óxido nítrico, teniendo en cuenta dónde son constantes los experimentos para el cloro. Se sustituye para el experimento 1 y 2 la ecuación de velocidad y se cancelan los términos que sean idénticos. Luego se reemplazan los términos de acuerdo a las asunciones que se hicieron en un principio para este ejercicio. Se aplican leyes de los exponentes y propiedades de las potencias y los logaritmos para despejar, en este caso, el orden parcial de reacción m con respecto al óxido nítrico. Tenemos entonces que 4 es igual a 2x elevado a la m sobre x elevado a la m. Se cancelan las potencias, en este caso para la x, y me queda que 4 es igual a 2 elevado a la m. Continuamos con el proceso aplicando logaritmos a ambos lados de la ecuación. Y queda que logaritmo de 4 es igual a m multiplicado por logaritmo de 2. Continuamos despejando donde m es igual a logaritmo de 4 dividido logaritmo de 2, por lo que m es igual a 2. Entonces, este será el orden parcial de reacción para el óxido nítrico. Similarmente, hacemos lo mismo para determinar el orden parcial con respecto al cloro, teniendo en cuenta los experimentos donde la concentración de óxido es constante. Reemplazamos la ecuación de velocidad para cada uno de ellos y cancelamos los términos que se hacen constantes.
En este caso será la concentración de óxido nítrico y se reemplazan los términos de acuerdo a lo asumido en la tabla anterior. Nuevamente se aprovechan las propiedades de las potencias y los logaritmos para encontrar el orden parcial de reacción respecto al cloro. Queda 2 igual a 2x elevado a la n sobre x elevado a la n. Se despejan las potencias, se cancelan términos semejantes y me queda 2 igual a 2 a la n. Se aplica logaritmo a ambos lados de la ecuación, por lo que queda logaritmo de 2 igual a n multiplicado por logaritmo de 2. Se despeja n, donde logaritmo de 2 dividido por logaritmo de 2 es igual a 1, siendo entonces 1 el orden parcial de reacción para el cloro. Se determina entonces el orden global teniendo en cuenta los valores de m y n encontrados. El orden parcial para el óxido será 2, el orden parcial para el cloro será 1 y el orden general de la ecuación corresponde a 2 más 1 igual a 3.